de la resistencia y la combatividad que caracterizó al pueblo oaxaqueño en el año de 2006 y que ha marcado un parteaguas en la construcción de la libertad, en la construcción de la justicia y en la búsqueda de la libertad de los trabajadores y de los pueblos de Oaxaca y del mundo. ¿A qué se debe el bloqueo que están acordando? Bueno, primero mi nombre es Gabriel Pechiña, soy secretario de organización de la sección 22. Por acuerdo de la Asamblea Estatal realizado en Tenotepa Nacional, se acordó una jornada de lucha a partir de los hechos históricos del conflicto social del 2006. Una de las fechas más gloriosas que vivió este movimiento fue precisamente esta batalla de Todos los Santos, que así la denominamos, a partir de una resistencia de más de 8 horas que tuvo el pueblo de Oaxaca, la Asamblea Popular, el Partido Democrático, colonos, estudiantes, vecinos de acá, y que es una de las fechas probablemente para nosotros que de las que vamos a recordar por muchos años, de las más hermosas en las páginas de la historia del movimiento social de la República. Haciendo memoria un poquito, ¿qué pasó en esos días? Bueno, no tenía más de 3 días que la PFP había entrado a la ciudad de Oaxaca por diferentes puntos de la ciudad. Eran elementos del ejército mexicano, no era solamente la PFP, eran elementos antimotines de la UPOE, elementos de la ASI, elementos de grupos paramilitares que habían sido traídos del estado de Veracruz, del estado de Puebla, del estado de México, que venían a poner orden, de acuerdo a las palabras del secretario de Gobernación de entonces, Abascal, que había jurado en el nombre de Dios no reprimir al movimiento social de Oaxaca, por eso murió, porque juró en vano, y que desde las primeras horas del día esas fuerzas militares, esas fuerzas policíacas quisieron recuperar uno de los reductos más importantes del movimiento social, que era la Universidad del Estado de Oaxaca. Por querer acallar las voces que salían de los micrófonos de Radio Universidad ante la embestida del gobierno federal, quien pretendía apoderarse de este crucero y acabar con todas las barricadas que se mantenían, la respuesta del pueblo en general, la respuesta de la Asamblea Popular, la respuesta de los compañeros de la sección 22, ese día histórico fue contundente, compañeros y compañeras. Después de más de 7 horas de batalla, logramos vencer a las fuerzas represivas. Y lo contamos, y estamos orgullosos de eso, porque muchos de los compañeros que hoy están aquí estuvieron en esa gloriosa batalla, compañeros y compañeras. ¡La OPO vive! ¡La OPO vive! ¡La lucha sigue! ¡La OPO vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Hoy es un día conmemorable, ya que en este lugar nuestros camaradas, maestros, vecinos, colonos, amas de casa, comerciantes, organizados y unidos, dimos una muestra de combate ante las fuerzas de la Policía Federal Preventiva. ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! ¡Ulises asesino! ¡La cuenta está pendiente! ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! ¡Ulises asesino! ¡La cuenta está pendiente! Pueblo de Oaxaca,
En esta ocasión nos encontramos reunidos para celebrar el tercer aniversario de la batalla de Todos los Santos. Por esa sangre que vamos a exigir justicia por nuestros encarcelados, que vamos a seguir adelante hasta lograr que nuestros presos estén fuera, que todas las personas, todos aquellos que por levantar la voz han querido ser acallados, no lo va a lograr Ulises Ruiz Ortiz. Ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Los más importantes que tenía el movimiento social de este estado de Oaxaca en el 2006, que era la universidad y por supuesto también Radio Universidad. Muchos de los que estamos aquí presentes acudimos a ese llamado. En las primeras horas del día 2 de noviembre, este lugar estaba sitiado por elementos del ejército mexicano disfrazados de Policía Federal Preventiva. Elementos de las Fuerzas Especiales de Antimotines, la UPOE, de la AFI, de grupos paramilitares que llegaron de los estados de Veracruz, de Chiapas, de Puebla, del Estado de México, para querer recuperar las instalaciones de la universidad. 1, 2, 3, de pie.